Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy vamos a estar reaccionando a... ¿Quién fue el mejor villano de Kung Fu Panda? ¡Sírenme dándole Jeffer Black! ¡En este capítulo vamos a estar...! ¡Ay, me salió igualito! ¡Bravo! ¡Bravo! Ojalá Jeffer Black vea mi video y me quiera enseñar a doblar. Y no me dolió la garganta, primera vez. Están sirviendo su consejo, ¿eh? 10 de 10, vayan a seguirlo. Vayan a suscribirse, oye, que ya dijo en un video que todos ven, todo medio mundo ve su video y nadie se suscribe. ¿Valen? No, mentira. Vamos a ver el video de quién fue el mejor villano de Kung Fu Panda, de Jafar Vlogs, que me han estado pidiendo mucho y también he querido verlo porque me ha gustado bastante este video que ha hecho de todos los villanos de los doblajes. Belleza, belleza, Jafar Vlogs, gracias. Me han encantado esos videos. Son de mis favoritos. Con los de, ¿cómo es? Boku no Hero, ¿sabes qué? Con todo, ¿ya? Amigos y amigas, seguro la gran mayoría de ustedes ya se enteró de la terrible pérdida que ha tenido el mundo del doblaje latino. Pues y sí, es que el emblemático cantante Ricardo Silva nos dejó el domingo 7 de febrero a causa de la enfermedad que nos tiene en crisis global a todos. Lamento informarles que él y yo estábamos en conversaciones para hacer una colaboración y sorprenderlos a ustedes cantando juntos uno de sus temas, pero ahora es algo que nunca se podrá concretar. Por esta razón, este sábado subiré un video homenaje hacia su persona. Los invito a pasar por aquí y mi más sentido pésame a la familia de Ricardo Silva y a todas las familias que están perdiendo a un familiar por la terrible coyuntura que vivimos a nivel mundial. Que en paz descanse. No salgan, chicos, ya saben. No seamos irresponsables. Casi 1,500,000 de visitas en el video de Tai Long, más de 500,000 en el video de Shen, y en tan solo una semana más de 400,000 visitas. Ya ve que por eso creo que es mi sesión favorita. En el video de Kai, además fuimos tendencia. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el fucking millonario? ¡Illuminati ojo! Por eso, antes del video de cómo sacar tu voz de Escanor en 5 minutos, antes del video del dulce y glamoroso Sargento Hartman, chupaculos, antes de una nueva saga de videos de doblajes de villanos de Spider-Man, oye, les traigo la comparación más esperada de las tres películas de Kung Fu Panda. Señor editor, suéltame la intro para este video. Hola amigos y amigas, espero que todos estén... Esos términos no me representan, respétame. Hola amigos, amigas y amigues, espero que todos estén... Me excluyes, yo no me identifico con ninguno de esos tres. Oye, yo soy refrigeradora, Jeffar, pila. Hola amigos, amigas, amigues y seres vivientes, espero que todos estén... ¡Soy una piedra! Soy una refrigeradora hoy. Te apuesto que esa piedra no la veías venir. Y esa apuesta hubiera sido ganadora si la sigues en la página de mis amigos de OneXBet. Porque este video llega gracias al patrocinio de ellos otra vez. OneXBet trabaja con FC Barcelona, Navi, La Liga y otros equipos de fútbol. Y no solo puedes apostar en fútbol, sino también me da en risa tenis, como baila, básquetbol, ice hockey, voleibol y hasta eSports. Bueno, esto se pone interesante. Y como ya te dije antes, solo para mis suscriptores, OneXBet me ha otorgado un código promocional especial. Oiga, por favor, ¿alguien si está por ahí? Le doy mi número de WhatsApp para que me pase ese sticker ahí con Jeffar moviéndose. Yo mismo lo hago, por favor. ¡Bien! Con el cual tendrás un bono y ya empezarás a apostar, pero apúrate porque esa oferta es de tiempo limitado. ¡Qué mal! Pero el tiempo todavía no se termina, así que aún puedes agarrar tu bono. ¡Qué bien! ¡No esperes! Vamos a adelantarlo, ¿ya? ...dar diferentes aspectos. Pónganse cómodos porque hoy tenemos un videazo. Consistirá en comparar diferentes aspectos de las tres películas. Este video es totalmente arbitrario y de entretenimiento, puramente sin ánimos de que nadie se ofenda. Es el año 2021, está de más decirlo. Y al que no le gusta, que se joda. Los criterios de comparación serán los siguientes: motivación y características de los villanos, relación con el personaje principal, enfrentamiento con los personajes secundarios, bandas. ¿Tú te imaginas que uno de esos manes de los dobladores, o sea, todos los dobladores de los enemigos de los villanos, estén ahí viendo los tres de los de Jeffar y diciendo, ojalá yo gane Jeffar, por favor? Y el otro así, no, yo voy a ganar si mi doblaje fue mejor. ¿Ustedes se imaginan eso? Chuta, yo quisiera ver la reacción de los tres viendo el video de Jeffar y diciendo, a ver, ¿pero cuál, bebé? Ahí lo vemos quemado, lo encontramos quemado a Jeffar después. Sonora, nivel de comedia, momento climático y cliffhanger. ¡Comencemos!
Esta es la parte más importante para algunos. La motivación de un villano es lo que lo lleva a tomar decisiones y a cometer ciertos actos. Y más importante aún, puede lograr que el espectador sienta empatía por él. Tai Long fue rechazado para ser el guerrero dragón. Sentía resentimiento por su padre adoptivo por llenarlo de ilusión para que luego tenga que aceptar que le cierren las puertas. Por eso, con su ira desatada, devastó el valle y fue detenido por el maestro Uwei. Y esto nos trajo una de las escenas más bellas del doblaje latino. Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! 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 Shen descubrió que la pólvora le traería grandeza y poder si se usaba con violencia. Y al descubrir que su plan sería frustrado, decidió actuar como un genocida psicópata. Sin remordimiento alguno, exterminó a todos los... Ese man sí es un enfermo. Ese personaje es un enfermo, un completo enfermo. Y hablo de incluso de la de cómo lo han animado, de que es así, luego... Y luego otra es así. ¡Uy! ¡Uy! O sea, vamos a que su personaje físicamente da miedo. Y su... y su personalidad de doble, de como de bipolaridad, de que el man está bien, de que luego... Y luego se enfurece, o sea... Siempre hay tantos cambios, no solo dos, sino que, y aparte, el man es bien, ¿cómo se llama eso? Manipulador. Es una persona muy manipuladora hasta ahorita. Y esto que yo no lo he visto actuar totalmente, solo he visto ciertos pedacitos de los videos de Jeffers. Pandas hasta los bebitos, así, mira, cosita, fuera, concha de madre, miserable. Y al ser desterrado por sus padres, sembró en él un resentimiento inamovible que lo llevó a convertirse, a mi parecer, en el villano más despiadado de toda la saga. ¿Crees que el saber te sanará? Ya vieron, yo creo que para mí también el mejor villano fue ese men. ¿Por qué? Porque los otros dos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el tiguetito? Tai Long. Tai Long, para mí simplemente fue una persona que no era, nunca fue mala, y si se convirtió en eso, no creo que lo haya hecho por malo o porque sea villano, sino más bien porque es como el personaje, como Jeffrey mismo dijo, había solamente ese resentimiento de que cuando tú quieres darlo todo y luego que esa persona que te haya criado y te haya dicho que tú tienes que creerte todo y tú eres todo en su vida, y luego venga y te diga que no, o sea, chuta, qué lámpara. Pero no lo veo como un villano, incluso haciendo el papel de villano, no lo veo como un villano. Y Kai tampoco. Kai tampoco, porque también es como que... A Kai tampoco lo veo como un villano. ¿Por qué? Porque es más bien una persona que le hicieron daño o le hicieron daño a los de su antigua generación y viene por venganza nada más. Pero el man no sabe casi mucho... Sí, por decirlo así, no sabe mucho dónde está parado, porque no sabe que cuando tú obtienes o quieres obtener tanto poder de todo el mundo, sabes lo que te va a pasar. Y aún así creo que él era un poco ingenuo en ese sentido. Así que no era un villano completo. Tal vez era un villano inexperto. Pero este man tiene todas este de aquí, ¿verdad? Llenará algún cráter en tu alma. Tus padres no te amaban. Y Kai descubrió que podría convertirse en un ser poderoso absorbiendo chi. Fue derrotado por... Ve, el man solo era un ambicioso. Nada más, tontito. Maestro Uwei y fin de la historia. ¡Ya ve! ¡Ve! En serio, esto es todo. Simplemente Kai comenzó a... O sea, yo creo que también en parte estoy de acuerdo, pero bueno, supongo que ha de presentar más cosas para las personas que son fan de... Acumular poder para enfrentarse a Uwei y luego espontáneamente quiere derrotar al guerrero dragón. Por favor, solo porque quiere ser más fuerte. Exacto, como que le faltó sazón ahí a la historia. Por eso digo, solamente el man quería poder y no, o sea, y ya se, el man sabe lo que le va a pasar si tiene tanto poder. O sea, era un villano tontito, un niño. Historia, por lo que yo le pondría un punto a las dos primeras películas y cero a la tercera. En la primera película, Tai Long se enfrenta a Po por un objetivo, el rollo del dragón. Hay un motivo para ambos en común que los lleva a la confrontación. En la segunda película, Po va a detener a Shen para que no conquiste China con su plan de locos y tirando bombazos por doquier, para luego descubrir además que Shen mató a sus padres y a toda una aldea de pa... Ese man es un enfermo, ¿ya viste? Ese man es como... No voy a decir el Joker, porque el Joker también en parte
creo que fue a causa de la gente que lo trataba mal. Este man, nadie lo trataba mal. O sea, en parte sí, pero no sé. Pandas para al final vencerlo en su propio juego y aún así no matarlo. Bueno, la muerte de Shen fue una casualidad. Oh, podría quitarme en este momento con lo ágil que soy. Pero nah. Y en la tercera película, Po estaba tranquilo haciendo su vida, vacacionando, pensando en cómo va a ser un maestro, y de pronto llega Kai con el chi alocado. Lo busca para robarle el chi y se pelean porque chi. En mi opinión, la relación más profunda la tiene Shen, además que el constante enfrentamiento que tienen estos dos personajes durante todo el rodaje hace que el desenlace sea aún más emocionante porque Po logra vencerlo tanto física como emocionalmente. ¡Punto para la segunda película! ¡Grande, Shen! ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Especialmente hablemos de los cinco furiosos, porque siento que son los más cercanos a Po. En la primera película, en conjunto tienen un enfrentamiento contra Tai Long y nos demuestran que tienen un gran trabajo en equipo, pero aún así Tai Long sabía cómo derrotarlos, paralizándolos golpeando sus puntos de presión, dándonos una idea del nivel de pelea del villano, así que este acto nos aporta... Yo se me pregunto, ¿de dónde que saca tanta tontera va a poner en un video? ¡Uy, no! Esta información belleza. A la trama. En la segunda película, los cinco maestros trabajan al lado de Po para enfrentarse a Shen y parar sus planes. Y Tigresa nos demuestra tener más sentimientos de los que aparentaba. Oh. Le dan un poco más de desarrollo dándonos a entender por un segundo que tiene cosas que contar y es interrumpida con la llegada a la ciudad. Luego se preocupa por Po y no lo quiere dejar pelear mientras esté confundido. E incluso en la última pelea contra Shen, Tigresa se sacrifica por Po recibiendo directamente el impacto de bala. ¡No, Tigresa! Todos esos actos también nos aportan información a la trama e inclusive nos dejan con interrogantes. Y en la tercera película, pelean por separado. En serio, dejan a Mantis y a Grulla que sean derrotados por Kai y convertidos en colgantes de Jade, para luego hacer lo mismo con Mono, Víbora y Shifu, siendo Tigresa la que va en busca de Po, toda apaleada. Luego de eso, su papel relevante fue darle un poco de su chi para que haga una Genkidama en forma de dragón. No nos sumaron nada de información nueva a sus actos. Incluso el haberlos enfrentado convertidos en zombies de Jade hubiera sido una buena excusa para que Po tenga algún impacto negativo y qué sé yo, que utilice el lado oscuro del chi, algo cliché, pero ya pues al menos los cinco furiosos aportaban algo. El único dato añadido fue el momento en el que Víbora y Mono son convertidos en colgantes y podemos ver por un segundo a Tai Long, lo cual tampoco fue aprovechado, porque nunca fue usado como zombie de Jade. Usaron a un tal maestro pollo, ¿qué sé? Sí, usaron a un maestro puerco espín y su puerca madre lo conoce. Nunca habíamos escuchado hablar sobre él. Tai Long era el ingrediente extra, papá. Yo creo que eso es no haber pensado en el público. Muy mal, muy mal. Es como tú dices, que para pedirle disculpas al público le han hecho esa sesión, esa, ¿cómo es? Serie ya, para decir, bueno, ya, perdóname por haberle hecho eso. Vamos a explicar algunas cosas. Ya, entonces, aquí también, al menos, chuta, algunos, ¿no? Pero sacaron muchos desconocidos y era como que, al menos con los amigos de él, pues no los hubieran hecho pelear. Yo como fan, si me lo hubiera visto todo así completa, yo sí me hubiera enojado. Yo soy, uy, el cuerpo espín, el pollo. Papá, hay muchas maneras de que esta película hubiera sido mucho mejor. Así que les propongo lo siguiente. En comentarios escriban ustedes qué aspecto hubieran cambiado o mejorado. Yo, por ejemplo, hubiera preferido que Tai Long tenga un enfrentamiento contra... ¿Por qué? Porque igual yo, en parte, como dije, yo creo que también Jeffar ha de pensar que él, en parte, no es villano. ¿Sí me entiendes? Simplemente tuvo ese pequeño resentimiento en ese momento. Como cualquier persona lo hubiera tenido, o sea... Hasta yo hubiera actuado así, pero ya cuando uno se calma, tal vez dice, bueno, no lo acepta, pero se tranquiliza mínimo, ¿no? Entonces tal vez para los fans hubieran dicho como que ya, bueno, ya, metamos a Tai Long ahí, ya, para que, chuta, fue un gran personaje, lo hizo muy bien y démosle lo que quiere el público, pero no, pero... Que Po hubiera logrado liberarlo momentáneamente y que se hubieran unido para luchar contra Kai. Eso hubiera sido muy lindo. A mí me hubiera gustado porque él me caía bien, personas que me caían muy bien. Aunque no me he visto toda la película así, me he visto pedacitos. Todo el mundo me odia por eso, creo.
teniendo en cuenta que Tylon ya tendría un resentimiento por haber perdido recientemente contra él. Dejen sus comentarios y de eso se tratará el siguiente video. Voy a agarrar los mejores y vamos a reescribir la tercera película de Kung Fu Panda. Por favor, y por eso por no favor. Puedes perdértelo y suscríbete porque sigue habiendo un 50% de espectadores Uy, que me ven vergüenza. Y no se suscriben. ¿Qué les pasa? ¿Qué tengo que hacer? Mira que también se viene un video de cómo sacar tu voz de Escanor que llevas dentro con ejercicios para tu voz. ¡Punto para la primera y segunda película! Ah, banda sonora. Ahí sí puedo entrar yo. Por fin yo. La tercera película va a tener aunque un no me la haya punto visto. Aunque sea. Y es que junto con la segunda película poseen un tema representativo para el villano. Para Shen es esta melodía. Belleza, mi padre. Para Kai es esta otra melodía que está inspirada en una canción de Imagine Dragons. Pero para Tai Long no encontré ninguna melodía representativa, así que este punto sí es merecido, ya que la música también puede acompañar al carácter del personaje. Claro. Con esto no me refiero a los memes que se pueden hacer a partir de las escenas como... ¿Sabías que yo era el comediante dragón? Siempre lo supiste. Pero cuando Uwey no se rió... ¿Qué hiciste? Oh, ¿qué hiciste? ¡Nada! Me refiero más bien a cómo los personajes nada. Se desenvuelven con... Oye. Es que yo... Con esto no me refiero a los memes que se pueden hacer a partir de las escenas no, como... ¿Sabías que yo era el comediante dragón? Siempre lo supiste. Pero cuando Uwey no se rió... ¿Qué hiciste? No. ¿Qué hiciste? Ese es nada, me encanta. ¡Nada! Me refiero más bien ese a cómo nada, los personajes se desenvuelven con esa chispa que tienen las películas. Creo que Tai Long y Kai son los personajes más serios entre los tres, mientras que Shen nos trajo una escena como esta. Entre tú y tu des... ¿Qué? ¡Prepárate para un... ¿Qué? O el momento en el que la cabra se come su túnica. ¡Y enojo! ¡Deja eso! ¡Es de la seda más fina de la provincia! ¡Esto no es leer la fortuna! ¡Solamente dices lo que está pasando! O incluso al presentarse con el regalo de partida. Un obsequio de partida. O sea que los partirán. Partes aquí, partes allá, y partes de ustedes muy al fondo, manchando las paredes. Shen, a diferencia de Kai y Tai Long, si se ríen, si también se ríen de eso, ustedes son enfermos igual que él, igual que yo. Más carisma, es más encantador por todos los matices. A eso hablo de que es un personaje que tiene tantas maneras de convertirse. Es como un camaleón, o sea, nunca sabes lo que te va a tocar, si sarcasmo, si chiste, si muerte, si una bomba, no se sabe. Por eso digo, ¿qué personaje es? Que posee. Con el Kai peor, y Tai Long, el mejor sabes que y el son peor. Un peligro y ya puedes estar temblando de miedo a su lado. Pero con Shen puedes reírte. Ajá. ¿Sí ves? ¿Por qué nos reímos? Y segundos después te apunta al alma con una daga. Resultó de O sea, a eso me refiero, ya ves. También me da miedo. La única razón por la que sigues con es que tu estupidez me encantan esos personajes. Un poco divertida. Es un personaje más versátil y que además tuvo eso, mucho más desarrollo en la película. Así que definitivamente aquí se lo llevó de encuentro, de lejos a la legua, Shen. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Y por último, el momento climático. Yo creo que por eso no me voy a ver el Kung Fu Panda, por el mango. De las películas. La pelea entre Tai Long y Po fue cómicamente coreografiada y bastante bien lograda por el gran uso que dieron a la escenografía y finalizando con la llave pussy de dedo y el chaka flush. La llave pussy de dedo. Chaka flush. Con Shen fue la escena de los cañones dándole un power-up impresionante a Po, pero algo justificado porque ya nos daban una idea. Oye, ese es el bailecito de Buzz Lightyear. Todos lo hacen, ¿verdad? Ya saben, chicos, cuando quieran verse geniales, peleando, solamente ponen el pie derecho adelante y los jalan hacia atrás y ya está. ¿De qué se trataba la paz interior? Manteniendo también su simpatía mientras esquivaba todas las balas y finalizaba mostrando un yin-yang muy imponente, muy hermoso, resplandeciente y el chaka flush otra vez.
sacaflores. Pero recordemos que Shen dejó que le cayera encima el cañón. Hubiera podido huir fácilmente, pero... Ajá, oye, ¿por qué? Y eso se lo ve hasta en sus ojos. Miren, retrocedan y ven la imagen. Lo ve y hace solo eso. O sea, es como que... No sé. Shen dejó que le cayera encima el cañón. Mira, se asusta y luego como que dice, bueno... Como que el man solito se está resignando. Hubiera podido huir fácilmente, pero por un segundo vemos su expresión y nos da la impresión... ¡Oh, ya viste, ya viste! Uy, yo lo leía el Jeff. Impresión de que se arrepintió de todo, que se dio por vencido quizás... Yo, eso es lo que yo dije. Algo cambió dentro de no él me copie, al Jeff, ver a no Po superar sus heridas emocionales. Nunca lo sabremos, pero este fue un yo matiz digo que más también. Del personaje. Y finalmente, en la pelea contra Kai, usa un dragón de chi sacado de los huevos que sí se ve bonito Po con esa vestimenta, pues a pesar de ser un momento tan endiosante para el personaje, no logra transmitir la emoción de las anteriores. Lo sentí algo forzado. Insisto en que hubiera quedado mucho mejor una pelea colaborativa entre Tai Long y Po. Imagínense además que Tai Long hubiera tenido tiempo para meditar durante su estadía en el mundo de los espíritus y que eso le hubiera permitido convertirse también en un guerrero dragón junto a Po y que ambos sean los protectores de sus respectivos mundos. ¡Eso sí que es otra onda! Por eso ya quiero leer los comentarios de ustedes y así armamos una nueva versión de la tercera película de Kung Fu Panda. Y por lo ya descrito antes, punto otra vez para Shen. Jeffar y el cliffhanger, ¿dónde está? ¿Qué cosa es el cliffhanger? Tienes razón, querido espectador. El cliffhanger se lo lleva de lejos la segunda película, pues al final, justo después de darnos un momento muy emotivo de Po abrazando a su papá Ganso... Justo después nos sueltan una transición bellísima de un paisaje hermosísimo por los aires y alcanzamos a ver al padre de Po. La musicalización es increíble. Y entonces, yo hubiera llorado, entonces yo llorar, vemos mamá. Que él está ahí meditando en una aldea de pandas. Y ahí se acaba la película. Fue la única película que nos dejó con ganas de querer ver más, de querer saber más. Ese mundo fue muy bien construido y nos dejaron... Mira, casi se me sale la lagrimita. Goteando. Así, así. Nada más voy a decir. Yo veía nomás, yo veía un segundo más ya. No. No. No, no puede ser. ¿Y crees que esto es un cliffhanger? ¡Esto es un cliffhanger! En el próximo video de Kung Fu Panda les diré cómo ganarse estos cuadros de los tres villanos de la saga ilustrados en... ¿Y el PC5? ¿Dónde está el PC? El que siempre promete nunca cumple. ¿Dónde está? No, mentira, chicos. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No se olviden dejarme en los comentarios. No se olviden dejarme en los comentarios qué les pareció el video y cuál también fue pues su villano favorito. Para mí fue Shen. Ese man era un enfermo. Yo desde que me... Y eso que no me he visto la película. O sea, si yo me pongo a verla, ese man ídolo, ¿eh? Porque muy aparte, como digo, la personalidad, las miles de personalidades, no puedo decir doble porque tenía miles. Pero sí, y también yo concuerdo con el final de que el man se dejó y se arrepiente con que dijo, bueno, ya fue, me voy. Bueno chicos, si les gustó el video denle like, suscríbanse y compartan el video con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal de Jeffar. Chicos, están invitados, vayan por favor. Chao.